¿Cómo están? En esta ocasión les voy a explicar una canción de Juan Carlos Arabanda. Se llama Gracias por tu amor. Está acá en mi mayor para el requinto. Y vamos con el video. Bueno amigos, como les decía, esta canción está acá en el tono de mi mayor para el requinto, una para la guitarra. Inicia la parte de los requintos, que es acá. Voy a hacerla así a dos requintos, ¿no? Porque normalmente, digamos, si fuera un requinto, pues queda... Sería como... ¿Sí? O se puede hacer de otra forma... varias formas o vamos a hacerlo así, vamos a dos cuerdas, sería entonces hacemos la posición de mi mayor acá, eso va en sexta, entonces sería tocamos la segunda y cuarta cuerda y primera y tercera cuerda, hacemos pasamos acá, ¿sí? Acá en el séptimo traste también tocamos segunda y cuarta cuerda y esa es la posición. Entonces, después la posición de esta posición también, la misma también. Entonces, estas tocando también la cuarta, segunda, tercera y primera. ¿Ves? ¿Sí? Después. Ya pasamos acá. Este ya es de parte de sostenido menor para el requinto, ¿no? Es como decir, digamos, hacer este y lo hago hacia atrás. Lo mismo, entonces hacemos lo mismo también, tocamos las dos cuerdas en estas, con esta posición. Así de acá, así. El aire y la primer traste, cuarta cuerda. Y pasamos a esta posición también. Tenemos estas. Y finalizamos. Las estas del quinto traste. ¿Te gusta más despacio? Fregomático, entonces a una cuerda, aquí también hay fe, sería una forma de hacerlo también. Después, oh. Hay varias formas. Otra forma, ya que te... o la otra es, pero pues la original sería esta. Bueno, entonces
entonces la parte ya sigue la parte del acordeón. Ah, no, sería... Sí, la parte del acordeón. Acá en el séptimo traste, la vemos. Sí. Vemos eso. Segunda y primera cuerda acá en el séptimo traste. Ya ahí viene el violín con violín, acordeón. Este es el violín también que sigue ahí, el violín. Como se mete también a veces, muchas veces, ahí al final también va con la trompeta y los violines. Entonces va, digamos, combinado también. Entonces vamos con la parte del violín. Sería... La segunda cuerda y la primera cuerda al aire. Después se va estrenadito. Vamos hasta acá el séptimo traste. Y otra. Y soltamos otra vez la primera cuerda al aire. Entonces. Una vez. Séptimo traste y otra vez. Ya. De aquí pasamos al cuarto traste, primera cuerda. ¿Sí? Subimos ya a la segunda cuerda, segundo traste. Otra vez al aire, la primera cuerda y terminamos acá en la segundo traste, primera cuerda. ¿Te voy a hacer otro espacio? Viene la parte del acordeón. Sería acá. Acá en la segunda cuerda, séptimo traste. Ahí ya con el movimiento ideal. Sexta, viene la parte de sexta, ¿no? Esta, la misma que esta. Entonces podemos de la tocamos también las tres cuerdas. Vamos acá a tener. ¿Sí? Ya hay una partita de los violines, un rematecito. Vamos a hacer eso. O si queda una cuerda. Como decían. O a dos cuerdas. Entonces, amigo, la introducción de Gracias por tu amor de Juan Carlos de la Banda. ¿Hay unos gorditos por ahí?
Bueno, amigos, esa sería entonces la canción de Gracias por tu amor. No olviden seguirme también en Instagram, aparezco como Nel.espinosa. Muchas gracias.